habido amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y pues esta vez les traigo un review más que nada porque unboxing pues ya no, porque como lo pueden estar viendo ya lo abrí y pues por lo mismo de que nos habíamos tomado nuestro año sabático y sí, Dinosaurios y sus figuras se fue de sabático, cariño. Hoy les traigo un review del set del escape de la Tyrannosaurus Rex, este set que pues les voy a dejar fotos también porque el empaque es simplemente algo hermoso. Es el empaque más bello que he visto de una figura de la línea Legacy Collection. La verdad es que está muy chulo ese empaque. Y pues sin más, pues vamos a empezar con, yo creo que lo menos relevante. Y hasta eso diría que pues bastante relevante. Pues lo primero que tenemos aquí es este Rex. Este Rex que pues prácticamente es un repintado de la Extreme Chopping. Este Rex que ha estado saliendo prácticamente desde inicios de la línea en 2018. Este T-Rex que pues muchos lo podemos tener en alguna de sus variantes. Y esta versión escuché muchos que decían que era prácticamente el mismo tiranosaurio que salió de, creo que Primal Attack. Igual un Extreme Chopping. Prácticamente yo pensé que este era el mismo tiranosaurio. Y de hecho hasta pensé en llegar a vender el que ya tenía. Qué bueno que no lo vendí, si no me hubiera dado una arrepentida. Bueno, no sé ustedes, yo que si quiero, yo ya estoy enfermo en esta parte de la colección y si quiero tener prácticamente todo lo que salga. Pero aquí está, mírenlo. Este es el tiranosaurio que salió en la línea de Primal Attack. Y aparentemente el molde es totalmente el mismo, no cambia nada. Pero si podemos apreciar bien los colores, el Rex que viene en el paquete Legacy es más café. Inclusive la parte de la mandíbula de abajo del Rex Legacy es mucho más café. Y sin embargo, pues el que tuvimos en Primal Attack, la mandíbula de abajo es un tono más claro. Y sí, amigos, pues prácticamente podemos apreciar que sí hay diferencias entre el Rex Legacy del pack de escape y el Rex que pues es un tiranosaurio Rex de la línea de Primal Attack o Camp Cretaceous, no recuerdo. Les voy a dejar una foto aquí del empaque, ya lo saben. Otra cosa que me comentaron amigos coleccionistas o compañeros aquí incluso de la página fue que este Rex en esta parte de la bufanda, esta parte que une al cuello del Rex, esta parte que a muchos no les gustó, que muchos criticaron, en fin, esta parte que pues le da esta articulación, a diferencia de otros, estaba viendo que este tiene incluso más articulación en el cuello que este. Pues me comentaban que prácticamente tiene mayor flexibilidad, inclusive esta parte aquí de la bufanda es de un material de goma muy suavecito, incluso más suavecito que los otros. Este incluso se llega a sentir rígido de esta parte y este no, en cambio es muy suave. Esa parte del cuello está ligeramente más flexible, incluso puede doblar un poco más el cuello, o sea, muy ligeramente, pero sí es algo considerable y que se agradece en cuestiones de posabilidad. Voy a intentar dejar unas fotos de comparativa aquí en el video para que ustedes mismos juzguen, pero a simple vista sí tiene mayor articulación, o sea, es un leve, no sé si sea por la bufanda que tiene más flexible, que incluso el tipo de material haga que le dé un poco más de flexibilidad en el cuello, ya que ustedes mismos lo pueden checar en sus otros Rex si tienen el Extreme Chopping. Pueden tocar esa parte y pues prácticamente sí se siente de un plástico suave pero a la vez muy rígido. Un plástico que pues no sé si eso sea lo que le permita limitadamente flexionar el cuello, pero en este Rex Legacy en especial, el que viene con la Explorer, pues sí le da un plus que sea de un material más suave. Pero bueno amigos, pues creo que ya hablamos suficiente del Rex. Es una figura que pues en alguna de sus tantas variantes podemos llegar ya a tener incluso. Vamos ahora con la figura del pequeño Timmy, un nuevo humano de la película original que se agrega a la colección. Vemos que viene incluso ahora con estos lentes de visión nocturna, estos lentes que son muy icónicos del personaje porque son los que utilizan el momento exacto donde el Rex pues ataca al Explorer, y es algo que pues prácticamente ya se veía venir. Incluso la figura de Kenner de Tim que salió en su entonces traía estos mismos lentes, pero aquí pues están hechos de un plástico muy suavecito de goma, así que pues no tienes mayor problema. Es una pieza muy pequeña que podrías llegar a perder, así que ten mucho cuidado con esta pieza si es que llegas a tener este hermoso set. Continuando con la figura de Timmy, está muy bien hecha, la cara es muy similar al actor cuando era joven, y como les iba diciendo, pues el detalle de la cara está muy
muy bien hecho. O sea, nada que ver con las figuras de los campistas de Camp Cretaceous, que en nada se parecen a los personajes, y pues siento yo que tendrían a lo mejor un plus, ya que pues son caras animadas que fácilmente podrías, no sé cómo se maneje eso, pero copiar el diseño de la cara a la impresora 3D, no sé, yo no soy diseñador de juguetes, pero siento que sería más fácil replicarles sus caras a esos personajes que a una cara humana. Pero para hacer una figura muy sencilla, el detalle de la cara está increíble. Pues la ropa, como ya podemos ver, pues es prácticamente lo mismo que utiliza alrededor de toda la película, a excepción de cuando, pues, después del ataque del Rex, esto podría ser incluso antes, esa camisa azul, una pequeña camisa a rayas color salmón, un pequeño paliacate, unos shorts de color café, sus tenis grises y calcetas blancas. La verdad es que esta figura está muy, muy, muy bien hecha. El mío, el único problema, y lo pueden ver, es que prácticamente viene con su pierna torcida. Ya lo chequé con otros amigos que también compraron este set, y al parecer creo que yo tuve la mala suerte de que el mío viene con la pierna chueca. No sé a qué se deba, no sé si qué es que sea, pero pues así es. Voy a tratar ya después de conseguir otro solamente para corregir ese error. Afortunadamente eso no lo impide ponerlo de pie, pero sí se le ve como que su pierna muy forzada y lo pueden apreciar. Ojalá que el suyo no les venga así, no sé si sea el molde de este en específico y algunos más vengan con el mismo detalle, pero bueno, algún defecto tenía que tener mi team. Aquí tenemos otra comparativa a un lado del Dr. Grant y podemos ver que prácticamente es una figura muy pequeñita y podemos verla. Aquí podemos ver que la figura está prácticamente más pequeña que la figura de Macy. Si ustedes tienen a esta Macy de Fallen Kingdom, es ligeramente más pequeña. O sea, sí es, creo que hasta ahorita, el humano más pequeño que ha lanzado Mattel. Aquí hay otra comparativa incluso con Darius, que es un humano pues un poco más pequeño, es decir, que este es un adolescente prácticamente, y aún así pues se sigue viendo pequeño el team. La verdad es que es una figura muy pequeña, y para ser pequeña está bastante bien hecha. Y bien amigos, pues yo creo que esto es lo que todos esperaban ver, y pues sin más, la Ford Explorer 93 de Jurassic Park es totalmente el diseño de la Explorer. Es un vehículo que pues prácticamente todos los coleccionistas de Jurassic estuvimos esperando desde que se anunció la Legacy Collection, inclusive que nos dieron al Jeep, esperábamos esta Explorer. Vamos a comenzar viéndola de frente y pues vemos que prácticamente tenemos el logo de Jurassic Park con esas líneas rojas que tenemos ahí en el cofre de color verde. Podemos ver cómo el degradado del verde al amarillo está muy bien hecho a los costados. Dice las letras Jurassic Park, Jurassic en una puerta y Park en la otra. Inclusive algo que tiene es que las puertas se pueden abrir. Las cuatro puertas de este vehículo se pueden abrir sin ningún problema. Cerrar, podemos recrear múltiples escenas con este vehículo. Vemos que pues prácticamente en lo que son las puertas no tenemos lo que es un cristal, un acrílico, pero esto lo siento yo que es por tema de poder abrir y cerrar, meter el dedo en la ventana y jalar. Si no, de lo contrario, pues sí sería algo muy complicado, ¿no? Por la parte de atrás podemos ver que incluso dice Explorer XLT y el logo de Ford. Vemos que tiene la placa con el número 04, o sea, es un detalle que cuidaron hasta en lo más mínimo. Las luces de la parte de atrás pues incluso vienen con su pequeño parachoques, para una cubierta que tiene ahí para que no se rompan. Es un detalle que está muy, muy bien hecha. Las llantas pues son obviamente de un plástico duro. Están pintadas los rines de color amarillo. Algo estaba viendo que se estaban quejando de que las llantas pues no tenían el grabado. No recuerdo bien qué dicen, pues creo que es la marca de la llanta, algo similar. Por la parte de abajo inclusive podemos ver que tiene una pequeña llanta de refacción, una llanta que pues obviamente solo está ahí decorativo. Todo el detalle de la parte de abajo está muy bien hecho, prácticamente cuidaron ese detalle en su totalidad. Y pues por último, en la parte de arriba podemos ver que incluso viene el cristal donde el Rex ataca a los niños, y lo mejor de todo es que se puede bajar, lo podemos bajar para simular con el Rex, obviamente, que está atacando y está entrando en el Explorer. Por la parte de adentro pues podemos ver que no tiene mucho detalle. Aquí sí fue lo que les falló. Prácticamente podemos ver todo lo que es, no recuerdo cómo se le llama a esa parte. Hubiera estado genial que mínimo tuviera una computadora
en donde está la parte de la pantalla, donde Lex dice que tiene un CD-ROM interactivo. Hubiera estado increíble que mínimo ahí tuviera una pequeña pantallita. En fin, otra cosa que también estaba viendo si nos pasamos en el asiento del piloto es que inclusive el volante gira. Es un detalle muy, muy padre que podemos girar el volante, aunque prácticamente pues nada más está ahí de adorno y gira y las llantas pues no se mueven. Pues es un bonito detalle que hasta eso metieron. Pues sí, pues prácticamente de la parte de los asientos no tenemos gran detalle. Todo el interior le faltó detalle, pero con los detalles que tenemos por fuera, pues nos podemos dar bastante agradecidos. Es una figura bastante, bueno, no una figura, un vehículo bastante, bastante bien hecho. Es un vehículo que todos los coleccionistas esperábamos y por fin Mattel nos los dio. ¿Y qué les puedo decir, amigos? Aquí pues obviamente van a estar viendo seguramente comparativas con otros vehículos, fotos a detalle, porque pues sí, como para que nada más estar dando vueltas, como que no, mejor les dejo unas fotografías, todo eso, mientras les voy detallando paso a paso con qué cuenta este bonito vehículo. Y pues bueno, amigos, pues este fue el video review del día de hoy. Ya saben que pues tratamos de hacer énfasis en lo que es, ¿no? Tratamos de no darle muchas vueltas al asunto. Y pues nada, amigos, muchas gracias por el video. Por favor, compártanlo. Si les gustó, déjenme un like, regálenos un like. Recuerden que estamos iniciando el proyecto del podcast. Muy seguramente para la fecha de subida este video ya esté el capítulo 2, si no es que hasta el capítulo 3. Y también nos gustaría que nos apoyen, qué temas les gustaría que tocáramos. O actualmente pues estamos tocando temas de las figuras que salieron recientemente. Y pues nada, amigos, suscríbanse, también nos apoyan bastante. Síganos en la página de Facebook, en Instagram, incluso en TikTok, estamos por ahí. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.